expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me. After the fire, fire, I'm military, military. After the fire, bitches be scary, just be scary. After the fire, my military, military. After the fire, but this whole fucking world is mine. My military, be prepared. My military, military. I'm sensing niggas is defenses. I'm hitting fences, then getting ghosts. Outlaws rushing you, busting you. Untouchable, sucker. I'm a fire. ¿Cómo está toda la pandilla? MC Loco está en el cantón. Yeah. DJ Spice. Esto se llama Yupi Yupi, el muñeco Chucky. Yeah. Sí, sí, sí. Ja. Lo estás sintiendo, esto va fluyendo. Esto es el rap, escucha, ponte atento. Aquí no hay nada que se oiga comercial. Este rap es tosco, es warrior criminal. Estas son rimas que pesan toneladas. No trates de imitarlas, se dislocan las quijadas. Aquí los ritmos son calles, son barriadas. Hablándoles al chile, yo no me ando con mamadas. Yo no les digo que soy mafia y muy cabrón. Como muchos babosos, son más culo que calzón. Aquí se habla de lo que es cotidiano. Se habla de la calle, de graffiti y de los tatos. Aquí se rima de puras cosas reales, de cosas cotidianas, cosas trascendentales. Como una de ellas, de esas muy fundamentales, que el pinche Peña Nieto vaya a chingar a su madre y a su padre y a la gaviota, sus pinches hijas y sus escoltas, y todas esas putas ratotas que dejaron mi país en la pinche bancarrota. Huevos pa' todos, aquí yo pago. Soy ese perro, el de tus tacos. Soy un galán, me dicen troza groupies. Yupi, 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 el muñeco Chucky. Así de locos andamos bien dopados. Somos mañosos del valle de los enfriados. Soy del estado de México, mis warriors. Para ser exactos, Zumpango, ese es mi barrio. Aquí donde hay una laguna chonchota, donde se come y se fuma buena mota. Y como en todos los barrios locos, compa, lo único culero es la rata y los chotas. Por eso siempre la gozamos al 100, porque sabemos que algún día hay que caer. Yo que aún así de tanto gente mi buen, aquí con estos homies pura smoking everyday. Mi rap es tranqui, sencillo, muy común. Huevos pa' Fox y a la Martita Sagún. De puro hip hop, siento el currículum. Acércate a mi pecho, escucharás tucun tucun tucun. Aquí no hay negros, aquí no hay migas. Aquí hay morenos, puros mexicas. Aquí hay nivel que revienta las bocinas. Puras rimas toscas como de las grandes ligas. Ando bien loco, desesperado. Ando borracho y algo fumado. Ando con ganas de hacer algo ilegal. Pero antes de todo eso voy a rematar el track. Soy delincuente, un guachicolero. Voy a perforarte tu ducto frijolero. Apriete el micro, que no le tiemble ñero. Ya ve que no es lo mismo el toro que el becerro. No se me espante, mi niño, ya no llore. Estas son clases de rap y de hardcore. Así que ponga atención a los señores, que llevan muchos años reventando monitores. Hay muchas cosas que vi y que viví. Estoy orgulloso del barrio donde nací. Solo los años me han hecho un buen MC. Yo no salí del barrio, el barrio salió de mí. Yo soy la Kush que te tumba y te marea. El microbús que no frena y te atropella. Yo soy Pegaso y mi nalga es Atenea. Yeah, 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 la muñeca fea. Así de simple, haciéndolo mis niños. No anden de locos y meten en los libros. Échenle ganas para hacer algo en la vida. Si no, terminarán siendo putos policías. Aquí no se hace trap, ni puto reggaetón, ni esas magnias. Yeah. Aquí no se hace trap ni puto reggaetón. Estas mierdas que parecen rap, pero no lo son, cabrón. Quiero ver las manos en el aire de toda la pandilla. Si hay pandilla o no hay pandilla, cabrones. Esto, este coro dice así. Puto el que no lo cante. Yupi, 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 el muñeco Chucky. Yeah, 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 la muñeca fea. Levanten las manos este rap que te apendeja. Si no las levantas, mejor lléguele a la verga. Yupi, yupi, yupi. Yeah, yeah, yeah. Levanten las manos este rap que te apendeja. Si no las levantas, mejor lléguele a la. Sobre Cisas, MC Locote representando. Hip Hop, guerrilla y rimas, Zumpango, Valle de las Calaveras, güey. Hola, mis carnales, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez con ustedes, aquí directamente de su programa Los Hijos de la Calle, aquí en
por aquí en Minnesota, transmitiendo en vivo todos los martes. Recuerden compartir, carnales. No se queden pues, así sin ayudarnos con este proyecto. Y pues bueno, ¿qué les puedo platicar? ¿Qué les vamos a tener? Bueno, pues tenemos ahorita un invitado de lujo que es el Locote, que viene directamente de Zumpango. Y pues tenemos a un carnal que la neta nos costó un chingo de trabajo que poderlo traer, porque la neta es muy cotizado el carnal y no se deja ver por ningún lado. Pero pues bueno, sí, exacta, exactamente, carnal. Y pues bueno, pues le damos la bienvenida aquí al carnal Humo. Saludos, pandilla. Humo sin fronteras desde la ciudad necia. Uno de los personajes más aferrados del graffiti aquí en México, carnales. Y pues es un honor tenerte aquí, carnal. En serio, muchas gracias por aceptar venir, carnal. No, gracias por la invitación y pues un pinche gusto estar aquí con la banda. Y este, pues qué mejor que en el barrio, ¿no? En el mero corazón del universo. Ah, pues así es el barrio sagrado donde todo inicia y algún día todo terminará aquí. Pues mira, hay muchas preguntas que tenemos de la banda que me anduvieron mandando por medio de Facebook, que hicimos como que las más importantes, carnal, porque mucha banda quiere saber un chingo de ti y la neta no tenemos mucho tiempo. Calzo de... Pero pues para empezar nos gustaría saber, carnalito, ¿cómo fue la infancia de Humo, carnal? Es algo que la neta pues nos tiene así como que... Pues, ¿qué naciste con aerosoles, con lápices en la mano? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo no? Este, voy a hacer mi quinto paso aquí. Digo, ya es padrino. No, sí, a huevo, ¿no? Mi nombre es Graffiti y mi problema es el humo, ¿no? Este, no, pues, ¿qué te digo? Al inicio aquí en Nesa, pues ya sabes, ¿no? El andar en la calle, ¿no? Sin pavimento, ¿no? Jugar acá, a la mandatena con tabiques, güey, ¿no? Andar cazando ratas, güey, ir al tiradero a conseguir juguetes. El deporte favorito, güey, de la banda. Sí, güey, o sea, de puro deporte extremo desde morrito, ¿no? Y pero ¿qué crees que hay una parte de mi familia, por parte de mi jefa, mis tíos dibujan, o sea, dibujaban, ¿no? Y lo hacían más por hobby, porque pues se dedicaron a vivir de otras cosas. Pero yo siempre admiré el dibujo, ¿no? Y veía, pues en ese tiempo, pues las revistas del Calimán, ¿no? Del Memín Pinguín, las del Hijo del Santo, todo sí. Ese tipo de cosas de chavito. Entonces, pues a mí, yo lo que igual, pues no es diferente a lo que hago ahora, ¿no? Pero con lápices, pues empezar a rayar las paredes, ¿no? A inventar mis historietas ahí sobre los muros. Y pero como que ahí se me fue infiltrando la onda de dibujar, ¿no? O sea, yo hoy a toda la banda lo que le recomiendo pues es dibujar, ¿no? Yo dibujé como desquiciado, güey. Todo el pinche tiempo estaba dibujando. Estaba la clase bien entretenida, pero yo estaba dibujando, ¿no? O sea, y yo creo que era, pues, de alguna manera terapia, ¿no? Como que de péndulo, ¿no? Estar como dibujando, pero las orejas bien prestas a la... Sí, poniendo atención, cara. A la clase, ¿no? Y pues la onda fue dibujar. Y ya pues ya cuando llego a tener contacto con las historietas, ¿no? Pues me atrapa Marvel con Spider-Man, ¿no? Con los personajes acá de superhéroes, ¿no? El pinche Batman, todos esos güeyes. Y empezar a dibujarlos. Mucha banda me pregunta tips para dibujar anatomía, ¿no? Sí. Mis pinches maestros fueron el Spider-Man, ¿no? El autor, y buscaba los autores, ¿no? Mark Bagley, ¿no? El Eric Larsen, Todd McFarlane, y así un buen de autores, ¿no? De cómic americano. Y después como que descubrí esa parte, ese mundo, pero pues también estaba esa parte de andar en la calle, ¿no? En la pandilla, el barrio. Con la banda, pues en esos momentos, pues yo creo que casi todo el tiempo estamos buscando como el lugar en el universo, el que nos corresponde o el que creemos que nos corresponde, y pues siempre vamos como buscando la manada, ¿no?
Y pues yo anduve con la banda rocker, ¿no? De antaño, pues, igual corretizas, ¿no? Las tocadas de rock. O sea, Nesa es famoso por las pistas de rock and roll. Sí, sí, sí. Sus torneos de baile, ¿no? O sea, porque así como en el centro o allá por la Merced y todo ese pedo, Tepito, pues ahí su pedo es la salsa y la cumbia. En son esa, pancheros. La neta, aquí el pedo es el rock, ¿no? Sí. Y sí, pues me veías con mi mata larga, pantalón violador, chamarras de mezclilla, güey, ¿no? Y andar entre la bola, ¿no? Y pues ya sabes, güey, pues cuando todavía se mataban a tabicazos. Sí, ¿no? Cuando todavía los lapidaban. Se aventaban un tiro, ¿no? Y y todo ese proceso, ¿no? Hasta que ya llegué a la escuela en el Bachiquieres, y ya a partir de ahí, pues ya pues se empieza a dar otra formación, ¿no? Empiezas a, pues en mi caso, pues a adoptar una filosofía, pues de la, pues contestataria, ¿no? Y de la calle, ¿no? Una mezcla entre lo punk y lo rockero. Y pues ahí como que me empiezo como a comprometer con la onda del movimiento, pues contestatario, ¿no? Entonces, cuando yo conozco el graffiti yo lo veo como una herramienta para decir algo en la calle, ¿no? Más que como algo estético. A mí no me llegó ni por el lado del hip hop, ni por el lado de los cuatro elementos, nada de eso. O sea, a mí me llegó por el lado de que el graffiti se gestó en México, en la cuna del punk y del hardcore, güey. Sí, como una manifestación, ¿no? No, es que, fíjate, había jornadas de punk, había jornadas de banda que hacía como reuniones, como encuentros, en donde se pasaban fanzines, había mesas redondas, información sobre los diferentes tipos de gobiernos que estaban acá sometiendo al mundo, ¿no? Maneras de alternativas de vivir, banda que era vegana, ¿no? Todo ese tipo de cosas que venían como que pues como la punta de flecha para que pudiera cambiar algo en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, en esas jornadas de punk, pues estaba, recuerdo este compa, el Aleluyo, ¿no? Estaba en un grupo que se llamaba Fallas del Sistema de ahí de Guadalajara, y el Retén de los BRS era, pues, bajista del Fallas del Sistema. ¿El Aleluyo quién era? El Escape, ¿no? El Escape, y entonces, Escapa 72, algo así. Sí, y sí, el famoso Escape. Pero le decíamos Aleluyo, ese güey, yo lo conocí, y no personalmente, sino vi sus placas, él ponía Radical ADG, Adictos del Graffiti, ¿no? Ese era su crew. Estaban los GSR, ¿no? Que eran grafos sobre ruedas, ¿no? Eran bikers, güey, que andaban pintando, güey, ¿no? Había banda, estaban los de la OLEC, ¿no? La Organización para la Liberación de la Expresión Callejera, ¿no? Estaba la banda de la DEA, que éramos nosotros, que éramos Despertando el Espíritu de Aztlán. Estaba la banda de los RDA, Rayadores de Aztlán. Estaba los TIC, ¿no? Tratando de ignorar al rey. No. Estaban pues es que había un buen, de Querétaro había una banda que se llamaban ALPC. Sus siglas significaban Arriesgando Libertad por Convicciones. O sea, los nombres de los Cruz tenían un significado mucho impacto y un peso también, muy caro. O sea, sí, y todo era como en cuestión de ser contestatario, de la onda pues revolucionaria, pues, ¿no? De decir algo con lo que es el graffiti, ¿no? Hoy pues ya es más moda, más. Sí, ya. Ya todo está ya bonito, ¿no? Ya es más estético, sí, el pedo. Y también en ese tiempo pues había más reglas, ¿no? Si se te escurría la lata, pues casi te cortaban la mano, ¿no? Eras un tagger de lo peor, güey, ¿no? Había muchas cosas que pues en ese tiempo se empezaron a dar, te digo, fue dentro del movimiento y de los acontecimientos del punk en México, ¿no? O sea, porque se hacían jornadas aquí en el DF, en Puebla, en Monterrey, en, ¿cómo se llaman? Nogales, en diferentes lugares hacía, entonces era gente que se andaba moviendo por todos lados, pero en ese movimiento estaban los que le iban a prender fuego y la mecha al pedo del graffiti, ¿no? Pues cuando llegan a Guadalajara, pues la banda de Guadalajara pues también se jala para el DF y traen cuentan las leyendas, ¿no? Que se juntaron los mejores de Guadalajara e hicieron el CHK, ¿no?
puedo pensar que sí es así, ¿no? Pero porque topé a la banda allá, ¿no? Y sí, llegó el Duren con los estilos y llegó mucha banda, ¿no? En ese tiempo ya estábamos en el CCH, ¿no? En el CCH Oriente, por ahí entre el 94, 95. No, ya. Que era fue cuando yo ya empecé a pintar, güey, ¿no? Ya en la primera expo de graffiti en México. Y creo que, no sé si haya registros de alguna expo graffiti en algún otro lado, pero aquí en México la primera fue en la calle 6 de Pantitlán. ¿Eso en qué año fue, carnal? ¿Y mandé? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 94, güey. No más, está cabrón. Y en el 95 se hizo la primera expo y la segunda a nivel nacional, porque ajá, no tengo como datos de si haya habido otra expo, pero en esa, o sea, en el 94 fue como en, fue ahí en Pantitlán, pero eran como, no sé, güey, no pasaban de entre 10 y 15 expositores, ¿no? Sí. Pero cuando fue en esa, fue ahí en la colonia Agua Azul, atrás del mercado de ahí del Agua Azul, por donde está una Conasupo. Ah, no, sí, mames, sí. Esa fue la primera expo donde toda la banda llegó a pintar, banda de Guadalajara, todos, salió toda la banda que era de Nesa. O sea, y todo eso se gestó entre Pantitlán y Nesa. O sea, es como que donde se prendió la llama de todo este pedo. Y ya estaba ahí el señor Nuke, ¿no? Esa fue la primera expo, sí, realmente en Nesa. En Nesa, ajá. Y la que congregó. Ajá. Así, para ese entonces y para mucho años después, lo que se consideran como, pues yo creo que los pilares del graf, ¿no? Ahí, ¿qué? Estaba el sketch, güey, ¿no? Ahí estaba el fix, güey, ¿no? Estaba el stone, el fly, llegó, estaba el rancho, güey, ¿no? Los de la Ole, que estaba un chingo de banda, yo llegué a pintar ahí, güey, ¿no? O sea, fue la primera vez que pinté en una expo, pues que era la primera, ¿sí?, expo en la vida, ¿no? Y había mucha banda, y todavía estaba la banda punk, ¿no? Yo recuerdo por ahí que, por ahí sí hay banda del colectivo Caótico, familiares del ITI. El ITI gustaba de registrar muchas cosas, ¿no? Y él llegó a esa primera expo de graffiti con su videocámara a entrevistar a varias bandas, ¿no? Entonces, ese material estaría muy chido de rescatar. Y el colectivo Caótico, pues es un grupo de punk igual, también originario de aquí de Nesa, ¿no? Entonces, toda la banda, si algún miembro del colectivo Caótico, pues si nos están viendo, carnales, pues estaría muy chingón que contactaran, compartieran, para, ¿no?, pues para poderle darle difusión a ese material, pues ese acervo, ¿no? Porque pues en esos tiempos mucha banda, pues la neta, con pedos, y tenían, supongo, para comprar pintura, y pues la neta era muy raro aquel que tuviera una cámara y pudiera, sí, pues ahora sí que llevar pues un historial de sus chambas, ¿no? Porque la neta, pues eran tiempos pesados. Por lo que más te preocupabas era por pintar, güey, ¿no? Y, sí. Y hacías todo lo que fuera por pintar. Y hace estaba viendo una entrevista que le hizo el Muelas a la banda de Lettering Malandro, al Booster, en donde empiezan a comentar esas cosas de cómo la banda hurtaba las caps de perfume de los centros comerciales, sí, ¿no? De los limpiadores, ¿no? De las lotrimín, de todo ese, sí, pedo. Sí. Como hoy ya las cuidan, ¿no? Sí. Hoy te entregan el bote, pero te entregan ya aparte la válvula, sí, la salida, final, ¿no? Sí. Y sí, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como te agenciabas unos buenos botes, ¿no? Te los metías entre el pantalón, sí, y salías, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti el llegar a la primera expo, digamos? O sea, tú ya tenías tus inicios pintando, supongamos, en tu barrio, pero al ¿qué sentiste al llegar y ver pues a más banda que ya le daba al graf? No, pues fue el impacto, cabrón, fue ver que era todo un mundo, ¿no? Porque te digo, yo fui a la primera y fui de espectador, güey. Yo la neta me temblaban las chichis para poder pintar. O sea, yo ya estaba rayando, pero no teníamos ni la moneda para, sí, comprarte unos botes más, porque la neta veías a la banda que tenía 4 o 5, güey. Y yo veía al señor Nuke así con una pinche maestría, güey. Pero dices, no mames, o sea, ese güey pues no utilizó botes comunes. Y no me, sí, refiero comunes a que haya comprado algún tipo de marca, porque no existía ninguna marca de graffiti. Pero lo que me refiero es que
cuando tú pintas, lo que buscas en la pintura pues es solidez, es sí, pues que cubra, ¿no? Poder cubriente, adherencia, todo ese tipo de cosas. Este güey llegó con unas pinches neón, güey, ¿no? O sea, en un muro de cal, güey. Ajá. Entonces, brisneó todas con neón, güey, o sea, con neones, güey. O sea, las primeras, pues ese güey estaba adelantado a su tiempo, sí, güey. Porque más adelante, ese güey en un evento allá en la universidad, allá en Acatlán, pues llegó hasta con unos cartones, hizo unos stenciles, puso unas pinches pedazos de palo, los clavó, volvió a sí, pintar, güey. Yo decía, no mames, este güey, qué pedo. Y la banda se burlaba, ¿no? Sí. Hoy, güey, pues ya es como considerado arte objeto. Y era el Bansky de esos tiempos, carnal. De pinches, no sé, güey, de títulos o conceptos, ¿no? Así sí, muy, muy mamones. Pero ese güey ya lo hacía desde hace un chingo, ¿no? O sea, ese güey, pues se adelantó muchísimo. Nosotros no lo valoramos, ¿no? Sí. Perdón, Nuke, no, por no haberte valorado en tu tiempo, ¿no? Sí, carnal. Pero ese tipo de cosas era lo te digo, estábamos buscando ese pedo de que cubriera, ¿no? Cuando igual hacías una bomba, güey, y se veía las letras del partido político todavía atrás, sí, ¿no? Atrás, porque de fondo estaba todo transparente, güey, ¿no? Y y ese compa llegó, pa, 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 y en un rato, güey, ¿no? Todavía yo recuerdo, pues, está así flaquillo con sus piernitas de hilitos, güey. Sí. Su mochilita, guarda sus latas, güey, se va y regresa con una coca de lata, güey. Y ahí cotorreando, güey, ¿no? En un pinche pedo, estando ahí, pero de cierta manera aislado, güey, ¿no? Sí. Porque todo el mundo se queda así de, ¿qué pedo, güey, no? Pero este compa, pues fue el... Fue yo el que vi, que dije, no mames, pinche velocidad, cabrona. Vi a la banda, empecé a ver los primeros Mystic, ¿no? Que llegaron los de Guadalajara, empezaron a querer vender, güey, ¿no? Que a toda la banda se le hacía carísimo. La neta, esos compas fueron los primeros que empezaron a mezclar los Mystic, ¿no? O sea, todo el desmadre de muchas cosas del graffiti mundial, güey, se transformaron aquí en México, ¿no? México adoptó muchas cosas. Ya existía el mixer, pero México, no mames, simplificó todos los pinches procesos de elaboración de graffiti. Sí. Y es algo como, pues, agradable, y que nosotros como, pues, veteranos, si quieren, necios y aferrados, pues insistimos en mantenerlo, ¿no? O sea, no nos... Hacemos otras cosas, pero cuando es graffiti sí tratamos de mantenerlo lo más puro que se pueda. Lo más puro que es, carnal. ¿Podrías tú, la otra vez decía el láser, pues quién habrá inventado el mixer? ¿Tú sabes quién fue así como que de los primeros aquí en el barrio? Mira, fíjate, también comentaron eso hace rato. Bueno, lo vi en ese programa. Y ya había como la idea de mezclarlo, ¿no? Yo vi algunas revistas. Habían dos válvulas así y un popotito. Ajá. Y utilizabas un aerosol arriba y uno abajo. Pero el pedo del mixer en México el aerosol era macho. O sea, todo ahorita lo que es los aerosoles a nivel mundial, la mayoría son hembra. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la válvula es donde metes el activador, lo que nosotros conocemos como la válvula, ¿no? Esto se llama activador, ¿no? Y lo metes dentro de la válvula del aerosol. Entonces, este es macho y la lata es hembra. Pero en México las latas eran macho, güey, tenían un pivote. Sí. Entonces, las válvulas era difícil conseguirlas, pero... Yo al primer pinche loco que vi que hizo algo así, güey, que me descuadró todo, fue al toker de la DFK. Ese compa también fue SF, pero ese toker abrió el bote, le sacó la manguera, cortó un pedazo, hizo un adaptador para que pudiera entrar entre los dos pivotes. Sí. A uno de los botes le sacas la presión y al otro lo dejas. Al que le vas a meter la pintura, le quitas la presión. Entonces ya la ponía encima y con el adaptador. Y más adelante, el aleluyo, el escape, cuando va a Europa, regresa con unos mixers y unos adaptadores. Ajá. Pero eran de aluminio. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Eran de aluminio y uno era para la válvula punto verde. La punto verde fue la que revolucionó el graffiti en México.
fue cuando se desarrolló más el pedo del Can Control. Entonces, había adaptadores para la Punto Verde y un adaptador y un mixer. Pero no se llamaba mixer. Entonces, este escape busca un tornero a que le replique la pieza. Y luego Fly. Te voy a interrumpir un poco, carnal. Está bien chida la plática, pero nos vamos a ir a un comercial, carnal. Síganos viendo. Sobre, ahorita seguimos sobre. Aquí con el compa Humo. Ya no les voy a contar. Esto nada. Esto va para largo, carnales, Compartan. Yeah. Regresamos al programa de Elvisa, que ya se me olvidó cómo se llama. Hip-hop, guerrilla y rima. A huevo que sí. Para toda la pandilla, para todos los tatuados de Ciudad Neza, para mi carnal Elvisa, para el Humo, para el Macra, para mis carnales HSK, que siempre me representan, los huérfanos rifan y controlan en Ciudad Neza, carnal. Esto se llama Tinta Bendita, perro. Yeah. MC Loco de la Hip Hop, guerrilla y rima. 20 años haciéndole a la mamada. Yeah. Sí. Cada línea que está trazada en mi cuerpo son las cicatrices con las que me represento. Cada rostro, cada rosa, cada letra, cada sueño, la tinta bendita que hasta la muerte me llevo. Cada línea que está trazada en mi cuerpo son las cicatrices con las que me represento. Cada rostro, cada rosa, cada letra, cada sueño, la tinta bendita que hasta la muerte me llevo. A los 16 años me rayé por primera vez. La tinta ardiendo fue trazando poco a poco mi piel, formando el nombre por lo que ahora me conocen. El más zafado de este lado, el pinche locoter, plasmándole al coco la vida de este loco que a base de los putas se enseñó a limpiarse el lodo. Muchos me ven por la calle y sé que me tienen miedo. Otros saben quién soy yo y me brindan su respeto. Muchos otros hablan mierda de cómo es que yo me veo. Me vale verga lo que digan, lo que soy sostengo. Mis tatuajes son momentos felices y otros más recios. Todos tienen una historia y un motivo para hacerlos orgullo y algo chingón. Siento cuando yo los veo, todos me traen a la cabeza los bonitos recuerdos de la gente que ahora tengo, los que hoy ya se me fueron. Cosas, momentos y rucas que me mantienen en pie. Las filas de mi familia, de mi cuadra y mi pandilla, y cada uno de los momentos, mira, cosas que no olvidaré. El hip hop y mi guerrilla, uno a uno están plasmadas con aguja y con la tinta. Así que no abra la boca cuando me veas algún día y te atrevas a rayarte lo que ha marcado la vida. Así que no abra la boca cuando me veas algún día y te atrevas a rayarte lo que ha marcado tu vida. Cada línea que está trazada en mi cuerpo son las cicatrices con las que me represento. Cada rostro, cada rosa, cada letra, cada sueño, la tinta bendita que hasta la muerte me policía llevo. Dedicada para mi carnal, el Humo que está aquí, un pequeño homenaje para mi carnal. Porque yo pinto gracias al Humo, cabrón. Yo lo vine a ver ahí a Martín Carrera, Sincho Llorano. Con mucho respeto, esto es para ti. El maestro del graffiti. Para el Humo, esto se llama el pinche policía, carnal. Todos los que están viéndonos en el celular, donde chingado sea, que no levante la mano, es hijo de policía, güey. El MC Loco DJ Spice, desde Zumpango, Valle de las Pinches Calaveras. Yeah, yeah. Sí, sí. Era un carnal de esos común y corrientes. Trabajaba en las mañanas para comprar sus pendientes. Ya sea de albañil, de pizzero, de taquero, para el viernesito recibir su buen dinero. No tenía novia, vivía con su mamá. Le daba su billete para poderla alimentar. El resto del baro era para comprarse botes, ácidos, stickers y un chingo de marcadores. Compraba sus botes en la Illegal Squad. Le gustaba el chicle verde para sus bombas rellenar. Tenía un expresante por si algo le faltaba. Iba a tener caras por sus rebas y más latas. Iba con el nickel al base de unos stickers con cuatro elementos con sus 20 y unos mixers. Ya con su armamento dentro de su mochila, esperaba a la luna para salir con la pandilla. Mientras se pintaba las puertas de un zafán, los otros le echaban agua por si alguien podía pasar. Eso era parte de su vida, su rutina. En los peceros con piedras hacia su firma. En las estaciones del metro eran plantillas por todos lados. Su nombre está plasmado, no le interesaba la fama que había ganado. Los grafiteros respetaban a este vato. Cada vez más chicas se venían realizando. Le gustaban los aéreos, los muros, los subterráneos, puertas, ventanas y hasta casas y hasta carros. De vez en cuando se chingaba un legal, pulmo del pastel, un carácter West Side. Pero de repente una noche de viernes, nadie pudo acompañarlo a chingas y unos penes. Como no fue nadie con él pa' mandadear, se fue solo en la noche a la ciudad de Espada. Hizo unas bombas en las puertas de una tienda. También unos tags en toda la periferia. Se chingó un aéreo en el centro comercial. Esa noche era perfecta, su vida era pintar. De repente en la luz de una patrulla se
policía. Yo no soy un huevón. Mi único delito es enamorarme del hip hop. En el MP lo pasaron con los judas. Le enseñaron fotos de las bombas en una patrulla. Le clavaron nota aunque él no la traía. Le tacharon de rapero, de narcosa, de homicida. Pues a le echaron el del reclusorio oriente. Lo que este grafitero se cuenta, nunca te miente. Entra en el campo, forma su pandilla. Marcaban sus letras en las celdas y en las sillas. Son de 4 meses para que vuelva a salir. Todos piensan que el grafiti no lo vuelve a seducir. Lo único que nadie sabe es que 4 meses va para que vuelva con sus botes, con su banda. Vuelva a pillar los camiones de espada y hacer graffiti legal o ilegal. Vuelva a pillar los camiones de espada y hacer graffiti. Pinche policía, yo no soy un ratero. No soy un ratero, yo soy grafitero. Pinche policía, yo no soy un huevón. Mi único delito es enamorarme del hip hop. Pinche policía, yo no soy un ratero. No soy un ratero, yo soy grafitero. Pinche policía, yo no soy un huevón. Graba los spikes, mi único delito es enamorarme del hip hop. Ya, el que no brinque es hijo de policía. El que no brinque es hijo de policía. Estos güeyes hijos de policía. ¿A poco el humo es hijo de policía? El de la cámara es hijo de policía. Y este güey es hijo de policía. Yeah. Con mucho muy respeto, cabrones. Pinche policía de mierda. Yeah, yeah, yeah. No, pues, bueno, no, pues si te rifas, mi loco, estás cabrón. Lo bueno que mi papá no es policía. No, ese peyote sí está cañón, cabrón. Así son los de Zumpango de gritones, güey. Pues aquí seguimos, carnales. Un placer tener aquí al Master Humo y ahorita nos estaba dando el tutorial de lo del mixer, carnales, apunten, no se me apendejen, en serio, esto es una superclase y fue gratis. Y pues sí, a ver, sí. Seguíamos, mi carnal, ¿en qué nos quedamos? Sí, te digo que el Aleluyo fue allá a cotorrear a Europa, igual también fue con otra banda punk, y era la banda de los Ocupas y todo ese show, y pues topó a la banda... Al Z, al Moki, a los duros de allá de España, sí, ¿no? De España. Los meros vergas que andaban haciendo producciones bien pesadas. Sí. Y ese compa se trae las Punto Verde, ¿no? Ajá. Y ese güey hace un cagadero, güey, porque después de él se viene con Pose Du de creo que era de Suiza. Era compa de Dare. Oh, ya. Yeah. Entonces esos dos compas, el Pou se viene para acá, se enamora de una mexicanita, y empiezan a traer material, y ya el pinche, y te digo ya, el Aleluyo busca replicarlo, esos mixers que no se llamaban mixers, y ya los empezó a embolsar y decir, no, pues ¿cómo le ponemos? Pues los, Tubi Mix y que no sé qué, y le digo, déjate de mamás, güey, pues es un mixer, güey, ponle mixer sí. Y ya, güey, y a partir de ahí... Se le nombró. Se quedó como el mixer, güey, ¿no? Entonces, el Fly sacó otros mixers, pero ya de plástico, ¿no? Igual también sirvieron y ahí empezó. Entonces, los mixers cambiaron ya el sistema de la válvula, ya no era macho. Sí, ya quitaron el popotito, ¿no? Y entonces, la Punto Verde se empezó a volver obsoleta, pero ya nos quedamos con la onda del mixer, ¿no? El mixer que la banda de aquí había inventado, que era el mismo popote dentro de la lata, sí. Que era un adaptador. Ese mismo adaptador era una extensión para cuando usábamos la New York Fat. Oh, ya como para no ponerse entraba, con ese ya. Pero en vez de pintar así, pintabas así. Entonces se te hacía un músculo cabrón en la mano, güey, ¿no? Entonces, pues así andábamos como queriendo adaptar. Nosotros lo que hacíamos en... Cuando yo me aprendí ese truco del toker, cuando vi que hizo esa mamada... Yo llegué al cantón y ese otro truco se lo aprendí al Nuke. Ese güey metía al congelador los botes para que la presión bajara. Ah, oye, o sea, ya no tienes que quitarle la pintura, ya nada más le metías al congelador. Y las otras latas yo las ponía en la pinche estufa, güey. Sí. ¿No? Entonces, la onda es con un chingo de presión. Entonces, por lo regular, los aerosoles pues traen como un poquito más de la mitad en cantidad de líquido real. Ajá.
pues con esta madre, güey, del pinche adaptador, pinche aerosol, parecía un tabique, güey. No, y eran horas de diversión, raye y raye por la ciudad, güey, ¿no? O sea, avanzando cuadras y avenidas. Y un aerosol de esos rellenados ya te duraba más que un un aerosol normal, común, ¿no? Sí. Entonces, pero todavía en mi cabeza no estaba el pedo de mezclar colores, güey. Yo nomás lo rellenaba y lo rellenaba y lo rellenaba. O sea, yo no tenía el pedo. Yo todavía no conectaba el pedo del dibujo que yo ya estaba haciendo a lo que es el graffiti. Yo en mi concepto del graffiti, pues era el arma, la herramienta para ser contestatario. Pero o sea, no lo relacionaba era tajear. Sí, yo no lo relacionaba con el pedo del arte o que mis dibujos los hicieran el pedo de graffiti, ¿no? Cuando ya llegan las revistas, porque no llegan las revistas, llegan las fotocopias, güey, ¿no? Sí. De las revistas y empiezas a ver qué pedo y ya ves que hay dibujos y mis influencias, así las primeras, pues era el Wizard, ¿no? Wizard de ahí de California, creo. El Ernie, ¿no? El Chas Bojorques, güey, sí, ¿no? No, el Persu, ¿no? Todos los FX, güey, ¿no? O sea, cuando hacían sus producciones bien chonchotes era lo que uno le tiraba, güey, ¿no? Uh-huh. Era el parámetro de lo que nosotros queríamos llegar a hacer, ¿no? Queríamos, y pues ese era el show, ¿no? Ese era lo que nosotros andábamos haciendo desde que empezamos, ¿no? Sí, y por ejemplo, bueno, cuando ya tajeabas en esos tiempos, ¿ahí ya tajeabas humo o ponías otro taje? Ah, güey, yo era como todos los demás, o sea, no sé si te pasó a ti o no sé si se le haya pasado a la banda, pero pues buscaba un tag, lo ponía y lo ponía como una semana, ya no me sentía cómodo y buscaba otro. Sí. Y luego otro, ¿no? Llegué a tener como unos 10. Sí, sí, sí. Entonces, cuando andábamos haciendo el SF, antes de que se hiciera el crew SF como tal, buscamos, así nos juntamos los que somos RDA y los DEA, hicimos una unión y empezamos a buscar un nombre de un crew y le pusimos WSK, que era Wild Style Kids, ¿no? Así como los chicos del estilo salvaje, sí, ¿no? Pero cuando fuimos a Guadalajara, pues ya había otro WSK por allá y dijimos, y como teníamos esa onda de pues no copiar los nombres de los crews, o sea, ser original. Sí, autenticidad. No, y te vale retearta verga, ¿no? O sea, a la banda no le importa, güey, ¿no? Si hay un Quasimodo en Chiapas, hay otro en el centro, sí, güey, sí, y hay otro en el norte y les vale verga. Sí, ya, ¿no? O hay banda que pone, o sea, está así como que dices, no mames, ya existía el internet y veas chambas del Daim o del SEAC, ¿no? O de otros, y un güey se pone SEAC aquí en México y otro güey como también por el norte y dices, no mames. Pero bueno, son como cosas que se van dando. Entonces, te digo, la influencia pues era esa, ¿no? Estar viendo como lo que la banda hacía en cuestión mundial, ¿no? Andar pues queriendo replicar. Sí, pues era lo que motivaba en esos tiempos, ¿no? Digo, o sea, si buscábamos algo, no cero, cero originales, ¿no? Sí. O sea, sí había influencia, pues es que tiene que haber influencia siempre, pero no es como copiarlo como tal, ¿no? Sí. Y por ejemplo, bueno, yo recuerdo en esos tiempos, no sé qué año, pero bueno, ya en mis recuerdos está en cuanto ya se empezaban a juntar, por ejemplo, tú, Sketch, el Junior, Joker, pues cuando formaron DNC, ¿no? Sí, pero te digo de lo del SF, y entonces volvimos a hacer una reunión donde le pusimos el nombre completo que es RCKSF, Revolución Cultural Callejera Sin Fronteras. Pero para términos prácticos y de que no nos vaya a agarrar su tío de loco, del locote, güey, el señor policía, pues ya nada más nos quedamos con el puro SF, güey, ¿no? Sí. O sea, ya SF, y no mames, hizo un desmadre, güey, ¿no? Y al tiempo, eso fue, te digo, en el 96. Sí. En el 96 fue cuando, por ahí de agosto del 96 fue cuando se hizo formalmente el SF, güey, ¿no? Y el pinche pedo de la placa de humo fue cuando ya andaba en el CCH, cuando llega uno de mis camaradas del crew, el Ger,
Y ponía Tiner o ponía Ger. No, ya. Yeah. Y me dice, ¿qué pasó, Humo? ¿No? Y fue la primera vez porque no utilizábamos nuestras placas como los nombres. Sí. O sea, era tu nombre y lo que menos querías era que supieran que eras el Humo porque pues te iba a cargar la verga, ¿no? Entonces, llega este compa y no, y el Humo, y el Preso, y era bien raro que te hablaran por tu nombre de Tagger, güey, ¿no? Sí. O sea, era bien raro, pero se empezó a dar y se empezó a dar. Y a partir de ahí, pues ya no tuve como para dónde hacerme y me tuve que quedar con la placa de Humo. Si no, ya a lo mejor hubiera tenido sí. otras 20 placas, ¿no? Pero ya después de ahí, te digo, fue cuando ya se hizo el crew. Y yo me voy a Estados Unidos y ahí por ahí el 96. Y de ahí en el 97 regreso y es como cuando ya... En el 96, en el tiempo que yo estaba afuera, fue cuando se hizo la primera Expo Chavos Banda, güey. Oh, ya. Yeah. Entonces ahí fue donde... Se hizo todavía un cagadero más grande y yo cuando regreso pues ya estaba el boom. Sí, ya había más expansión. Sí, de y ya yo pues pintando, ¿no? Yo pinté allá en Estados Unidos y pinté acá, pero pues éramos bien movidos. Y entre todas esas, ya existía, yo no sé la historia real del Central Crew, pero pues estaba el Fly, estaba el, no sé si el Fix, el Stone, el Escape, el Sketch, el Gatica, el Mon, el Stack, ¿quién más? El Junior, ¿no? Sí. Había varias bandas. Entonces, cuando hay un evento aquí, justo aquí en la Beverly de Nesa, sí. Hay una casa de cultura del otro lado, y vinieron el NUC 9, o sea, bien, los primeros que vinieron a hacer graffiti aquí en México hace un chingo en esa que dejaron un mural acá por Palacio, el de Viva el Espíritu, Simón. El Charlie, sí. El Ben Frank, toda esa banda, llegaron a ese evento otra vez, pero en el 97 y vino Aztlán Underground, ¿no? O sea, era una banda de hip hop acá con música, con bases prehispánicas, pero con un chingo de poder, güey, ¿no? ¿Sí los has oído, no, Locoter? Muy bien cabrones, y traen la onda de la raíz, güey, ¿no? Del pedo de ser pues nativo, güey, pues sí, ¿no? Ajá. Y todo ese pedo, y entonces ahí es donde conozco a esa banda, güey, al Central Crew, y empiezo a cotorrar con el Junior, y empiezo a cotorrar con el Sketch, y empiezo a cotorrar con toda esa banda, y no, pues es todo el desmadre más grande, ¿no? Por ahí el 98 es cuando Junior y yo jalamos a Pepe Sketch y al Cráter y empezamos a hacer el DNC. Y empezamos a invitar a Joker. Joker siempre fue One. Sí, sí. Ese güey no tenía crew. Entonces le dijimos, ¿qué onda, güey? Pues jálate. Y como que no, se agüitó. Sí. Y por ahí ¿qué fue? Pues finales del 98, 90, no, es que sí fue en el 98, güey. A finales del 98 hubo un concurso de Graf ahí en... Ahí por la carretera Toluca, en un skate park. Y pues ahí pintó el Junior, pintó el Sketch, pinté yo y nos arremangamos a todos. Y ahí es cuando Joker dice, no, así le entro. Y entonces fue cuando hicimos la quinteta y empezamos a... O sea, que ustedes fueron los que crearon el DNC. Sí, pues ahí empezó todo el desmadre, ¿no? No, y cabrón, güey, la neta, para mí ver sus pintas... Cuando llegamos a poner orden. No, la neta, que para mí ver sus pintas sí estaba cabrón, ¿eh? La neta, yo, pues donde me enteraba, donde pintaban, pues ahí le íbamos caminando buscando, ¿no? Porque antes así era el pedo. Y pues era quedarme horas viendo, ¿no? Descifrando cómo le hacían, güey. Sí, porque no, ya... es que en ese tiempo el Junior y el Sketch tienen una... pinche calidad muy cabrona, o sea, aparte es ir mezclando y metes un tono, güey, y luego mezclas y otro tono, y para ese tiempo pues no había una gama de colores en ninguna marca de pintura que realmente te diera los tonos que utilizábamos nosotros, o sea, no existía, no existía, ¿no? Y yo creo que pues, no sé, ahorita pues hay gamas y gamas, pero yo aún así yo soy inconforme y siempre modifico los tonos, ¿no? O sea, sí, porque a veces pues no te da la tonalidad, o sea, exacta, sí, así como que para pues difuminar, algo personal, ¿no? Personal, algo que tú quieres, a donde quieres llegar es le pegas, ¿no? Sí, porque en esos tiempos te digo, pues yo veía sus pintas más de, o sea, bueno, a mí siempre me ha gustado todo el graf, pero pues yo veía mucho las pintas tuyas, las de Junior y la neta,
pues yo veía en ese tiempo pues los colores que ocupaban, las sombras, los dedos de las manos, cómo, o sea, era ver, ¿no?, un pedo, o sea, que la neta, de un tipo de graffiti que yo nunca había visto ni en las revistas gabachas, uh-huh, porque allá su graffiti era más tosco, ¿no? Uh-huh. Y aquí ustedes llegaron y empezaron a revolucionar con ese pedo, a hacer hasta incluso las plaquitas de la del cinturón, las agujetas de los tenis. Y yo veía todo ese pedo así como que pues yo decía, no mames, o sea, todo el detalle que se está dando, pues sí, sí hizo, pues en mí provocó mucho lo que ahora siento por el graffiti, carnal. Pero pues ahorita vamos a regresar, carnal. ¿Seguimos? Ah, sí, seguimos un rato. Yo pensé que nos iban a mandar a comerciales. Se van a correr otra vez. Y te digo, y yo veía ese pedo y la neta me motivaba mucho a dibujar. La neta no pintaba mucho en esos tiempos, pero la neta fueron una gran influencia ustedes para todos nosotros, carnal, porque realmente ese tipo de graffiti no se veía ni siquiera en dibujo. Entonces, tú al verlo en graffiti y cómo se complementaban haciendo el mismo estilo de muñecos y las letras y cómo se organizaban, cómo se veía todo equilibrado el mural, o sea, no se veía como un graffiti como estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, no, y es que eso es lo que buscábamos, un chingo, siempre el equilibrio, ¿no? Yo creo que cuando pintábamos juntos siempre era, pues nosotros somos postes, ustedes letras, y al revés, luego nosotros en medio, ustedes afuera, o uno y uno, y así, ya empezábamos como también a trabajar los fondos, o sea, pues ya era así como que a partir de que nos juntamos, era generar ya el mural, ¿no? Ya cuando pintaba con Joker, pues era así, mira, canal, la idea es esta, ¿no? Sí. Cuando hicimos el campo nudista, ¿no? Ah, Simón, esa estaba se chingón. Hizo famosa, ¿no? Sí. Y era así planearlo, o sea, era ya no estar improvisando, ¿no? Porque yo me recuerdo que había las expos y llegaba alguien que te decía, no, pues tú ponte aquí, uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y siempre acabábamos inconformes porque no era lo que queríamos. Y por eso como que salimos de todo eso y armar lo que nosotros pensábamos hacer. Porque también sabíamos qué tipo de personajes y qué calidad teníamos como persona y como grafiteros, ¿no? Hoy, si quieres decirle como artistas, güey, ¿no? Pero en ese tiempo era buscar alimentar la vista, güey, ¿no? Sí, y en verdad que innovaron, en serio. Yo recuerdo que sí había mucha banda de calidad, la neta, así como el York. Aquí en el barrio habían unos carnales que a lo mejor muchos no los topan, pero pintaban Jonás y Ético. Que hacían unos personajes bien chingones, ¿no? Sí, tenían pues, muchísima calidad. Igual eran, o sea, cuando ya empiezas a notarse la influencia, ¿no? De toda la banda, ¿no? Ya salió el Locre, el Pánico. Ándale, toda esa bandita. Todos esos güeyes, ¿no? Y igual con un chingo de influencia de toda la banda, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, como te digo, veías un graffiti como todos le tiraban a muy neoyorquino o muy de Los Ángeles, ¿no? No se veía un graffiti así mexicano como ustedes lo empezaron a estructurar, cabrón, güey. Uh-huh. Porque toda la banda, pues, era echar colores y colores y colores. Y como antes era así como decían, ¿no? Mientras más vomitado esté el pedo, más va a jalar vista, ¿no? Y el ver las pintas de ustedes, me acuerdo de una pinta que tenían en la Pantitlán y Calle 7. Bueno, un poco antes de Calle 7. Que pintaste tú un aerosol que le iba saliendo como un tornillo y estaba el láser y... Esa pinta, Joshua, neta, que Acer, cabrón, carnal, la neta, Kraten, para esos tiempos, o sea, el ver cómo delineaste ahí tan delgadita las pinches... No, es que esa punto verde era mágica, carnal, y sí se daba para chingo detallitos bien, bien finos, ¿no? Sí, y la neta, ver todo eso, la neta, te motivaba a seguir aprendiendo, ¿no? No tanto en el graph, sino en el dibujo, porque... Pues lógicamente se veía la estructura, como tú lo dices ahorita, ¿no? De tu estudio, de tu dedicación en darle más movimiento a los personajes, ¿no? Cuando antes, pues toda la banda hacía un personaje básico, ya sea un rostro o simplemente, pues un busto así sin manos, ¿no? Uh-huh. Que era más fácil pintarlo. Sí. Y ustedes llegaron y haciendo, pues, muñecos así de cuerpo completo, con las manos, con movimiento. Más incluso expresivos, ya, ¿no? Y se veía muy cabrón ese pedo, la neta, pues,
Créeme que pues para mí fue una gran influencia verlos y la neta, pues yo creo que para mucha banda el seguir viendo tus pintas, güey, pues está chingón, ¿no? Porque como yo les digo, pues es aferrarse a muchas veces a algo que la neta te quita a lo mejor hasta más de lo que te da, ¿no? O sea, le inviertes muchísimo billete, muchísimo tiempo, le inviertes tu vida al graffiti, pero aún así, pues tú sigues, ¿no? Fíjate que algo que yo le decía a la banda, que pues se puede dedicar al arte, ¿no? O sea, la banda que hace pintura de caballete, la banda que se dedica a la música, la banda que se dedica a cualquier expresión artística, lo que tú quieras, el graffiti tiene algo muy cabrón que ni nosotros veíamos, pero aquí el pedo, o lo que yo alcancé a ver es que el graffiti, en el graffiti arriesgas la vida y arriesgas la libertad, cabrón. O sea, cuando en un principio uno hace graffiti y sale a la calle y a lo mejor mucha banda me critica y tú eres bien legal, pero la neta al principio, pues el subterráneo era de nosotros, güey, ¿no? O sea, sí. Los túneles del colectivo Naranja, por no decir el nombre. Sí. O sea, la neta es que nosotros anduvimos ahí, cabrón, ¿no? O sea, pintándole. En alguna ocasión haciendo, ya te voy a contar esa anécdota, cuando nos metimos ahí entre Michuca, ¿no es cierto? Sí, entre Michuca y ¿cuál es la otra? ¿Jamaica? Jamaica, Puebla. Ciudad Deportiva, a ver, Ciudad Deportiva. Pásenos el mapa. Entramos ahí por la parte del parque con el doctor Inc. Hoy te es un tatuador, ¿no? El drink. Ahora es drink, ¿no? De pedote, güey, ¿no? Pero ese carnal ya se había metido antes y ya sabía como por dónde. Y nos metimos, ¿no? O sea, solo por ahí del 97, güey, ¿no? O sea, un chingo, güey, y yo en la vida lo había visto, güey, y nos conocimos por esa madre, porque nos íbamos a clavar ahí por otro compa, y al otro compa le dio frío, y ya no contestó el teléfono, güey, ¿no? Sí. Y yo me fui con este carnal a su casa, o sea, lo topé en el metro, y en el metro, ¿qué onda? Pues vámonos a mi casa, y esperando que diera la hora precisa para poder entrar, cabrón, ¿no? Y recuerdo que en ese día no tenía para CDs, no había más que el puro radio, güey, le servía a su chingadera. Y estábamos escuchando. Ese día fueron elecciones, güey, del gobierno de la ciudad. Creo que fue cuando ganó Cuauhtémoc, ¿no? Cárdenas. Entonces, ya un rato. Aquí el pedo, güey, es que me llegó el putazo, güey, ¿no? Me llegó la idea de decir, o sea, ganó otro partido, güey, que no es el oficial ni es el de derecha, güey. Pues después me llegó la idea de decir, pues el cerdo cambia de máscara, güey, ¿no? O sea, va a ser la misma mamada, pero tiene otro antifaz. Y se me ocurrió dibujar un cerdo, güey, con un antifaz, güey, ¿no? Y cuando entramos, lo pinté, güey, ¿no? Ajá. Y puse un globito así, porque me late en los cómics, que donde decía, el cerdo cambia de máscara, güey. Y ya me aventé una bombipieza, un chingo de colores y la chingada. Pero como vi que todos los borraron cuando estaban en el inicio, güey, yo me fui hasta abajo, güey. Y ahí hice el cerdo y ahí hice las letras. Y cuando... Y cuando pasé, ya pasé, borraron todos menos el mío, güey. Sí. Porque era algo que pensaba nada más, no solamente yo, güey, sino la gente, güey, ¿no? O dije, no mames, a lo mejor hay alguien que trabaja aquí en esta madre y le gustó, o qué pedo, porque borraron hasta mis letras, pero el cerdo se quedó ahí, güey, haciendo eco al pensamiento que no solamente era mío, güey, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cosas, güey, pues las hemos estado haciendo desde hace un chingo, güey, ¿no? O sea, eso yo por el pedo de decir, hay que decir algo con el graffiti, güey. El graffiti no solamente puede ser algo estético, sí, lo es. Sí. Y existe y hay mercado y lo que tú quieras, güey. Pero yo creo que en mi manera de verlo, es mi particular manera de verlo, creo que hay mucho más, güey, ¿no? Entonces, desde entonces hasta acá, güey, mi cabeza va cambiando
a tratar de decir algo o dejarle algo a la gente, güey, con lo que pinto, ¿no? Sí, y pues la neta bastante que dejas, la neta yo creo que, bueno, en este caso pues eres de los afortunados que has creado un estilo muy propio que es reconocido pues, a nivel mundial, carnal. Y pues la neta, sin duda, el ver una pinta tuya hasta sin tu placazo, pues uno ya sabe, ¿no? Que es de lujo. Ahí hay varios similares por ahí. Por ahí por Guadalajara. Un saludo, un saludo. ¿No? Ahí anda uno en su hay varios genéricos, no les sí. hagan caso, por favor. Yo decía, pues han de ser sus chavos perdidos del humo, ¿no? No, ya, se llaman abortos. Sí, carnal. No, pues qué chingón, mi humo. La neta, pues es que, ¿qué te puedo decir? Yo para mí, pues has hecho las cosas muy, muy cabrón, la neta. Pues hay un respeto, te admiro también, carnal. La neta, nunca hemos tenido el placer de pintar, güey. Pero pues igual algún día, ¿no? Se arma, ¿eh? ¡No! ¡Se esconde! No, pues es que... Lo invito me aplica la de que pues no lo dejaron salir y pues la neta... Pues... Es que, güey, fíjate... Pero no vas por mí. Súbase, venerable anciano. Antes de comenzar, por ejemplo, hacer un boceto, porque pues... Tú eres de los que yo me imagino que antes de llegar a la barda, pues tienes un boceto previo. Pero tienes así como un ritual o algo que haces antes de comenzar a hacer una idea, güey. Fíjate que boceteo mucho, pero no hago mucho lo que boceteo. A veces las cosas son improvisadas. ¿Ves el muro donde pintamos apenas del aniversario? Sí. Ese fue casi improvisado, no fue como tan planeado. Oh, yeah, yeah. Entonces, igual más bien como que el boceto es como en el momento. Ajá. Ahí, lo que me dé la barda, sobres, ¿no? O sea, como que adaptarte, ¿no? O sea, te... Sí, de las imágenes del promo que hiciste, de la de Costa Rica. Sí. Me dieron, o sea, como que el compa que organizó allá el Aliados, el que me ayudó ahí, allá el buen Mush, saludos a Mush de Costa Rica, la pura bandota, hicimos saludos, un super evento así, el Aliados ya salió de México, ya el Aliados ya no es nacional, el Aliados ya es de Latinoamérica, cabrón, y entonces hay que apoyar el producto entonces, mexicano. El pinche pedo, güey, fue que como yo ya te diste cuenta que no me gusta llegar tarde, me gusta llegar corriendo, ¿no? O sea, eso es, hay una diferencia, güey, ¿no? Pero el pinche pedo, güey, es que llegué tarde. Y sacamos al loco del baño. No. No, pero allí en Costa Rica llegué tarde y ya habían entregado los muros y me dicen, ¿tienes el mejor muro, humo? Y yo así. O sea, era como una torre, pero había una puerta en medio, güey. Sí. Yo decía, no, pues si el frase pinta arriba y solamente me quedaba como una franjita y estaba la puerta, güey. Y me enojé, güey, así me emperré. Y me fui a sentar enfrente de la barda, güey, y me quedé así, mirándola. Hice unos rayones, güey, porque ni siquiera boceteé así, a tal cual, ¿no? Pero hice unos rayones y tracé la puerta. Y me quedé así como una hora, güey, cuando llegó el ¡pah! No mames, que dibujo el rostro de un guerrero y lo demás salió, güey. O sea, incluso ese concepto de la máscara de jaguar ya, pero desfragmentada, güey, nació en Costa Rica, güey. O sea, ahí me nació el pinche cuadro y se acomodó bien machín. Y no lo pensé, no lo planeé, no lo imaginé. O sea, todo fue así como ver el espacio, ¿no? Y ver cómo al otro día la misma naturaleza o el camino del sol, güey, proyectaba una sombra, güey, sobre el rostro del guerrero, güey, así le cubría. Y conforme avanzaba el sol, se le descubrían los ojos, güey, ¿no? Pero aparte los ojos eran hundidos, güey, huecos, güey, ¿no? Entonces todo ese, o sea, esa... Está cabrón, no es un iluminado el humo, güey. No mames. No mames, nos juntamos las deidades, te digo. No, pero esas sí, son cosas bien chidas, güey. Y yo creo que te lo da el haber dibujado un chingo y poder resolver las cosas, porque si no... O tener si no, ¿cómo improvisas, no? Sí, pero... Esas son cosas chidas que te tienes que adaptar, no hay de otra, güey, ¿no? Sí, no, pues qué chingón, mi mola, neta, pues, no sé, ahorita si nos van a
Pues tenemos un chingo de preguntas de la banda. Todos te mandan saludar. Te mandan saludar el Arce Galindo desde Zacatecas, carnal. Saludos, el Luquiñas saludos. Gang te manda saludos. Cristian Ian te manda saludos. Y así, mucha banda. Stone García, el Necker Guardado. Pues mucha bandita que te manda así. Todos me preguntan si Humo tiene un ídolo o alguien con el que le gustaría pintar algún día. No, ¿sabes qué estuvo bien, cabrón? Bueno, aparte de con el Locote. A huevo. Eres mi Dulú. Decía el baboso, ¿no? Tipo cholo, ¿no? Orando tipo cholo. ¿Qué crees que se me han como cumplido muchos? Es que yo creo que ni siquiera eran deseos tal cual, pero sí era un chingo de admiración. Como te dije hace rato, a quién admiraba, a quién empecé a ver y todo ese pedo. Los cuadros del Chaz, güey, o sea, cuando lo conocí en Guanajuato, pues toda la banda era así de, hazme el nombre de Chonita con tus letras y el Chaz acá, güey. Entonces yo decía, con Imibe, decía, no mames, ¿cómo vas a llegar acá a estar castrando al señor, güey, no? O sea, dio una conferencia, güey. O sea, viene de bien pinche lejos, güey. Ya tiene cierta edad. Viene con su esposa, güey. Viene a cotorrear. Y la banda castrándolo, ¿no? Pero pues igual el don bien alivianado, güey, ¿no? Entonces firmaba. Y nos quedamos al margen, güey. Y entonces, cuando fue la mera conferencia, pues ya nosotros teníamos unos impresos con las imágenes de nuestros trabajos, güey, ¿no? Entonces el compa de la conferencia, o sea, nosotros nunca llegamos preparados para nada, ¿no? Sí. Entonces como que nos hicimos los amos de la improvisación y traen algo para proyectar y empezamos, y yo empecé a tomarle un chingo de fotos a las cosas y en una memoria y el pase de diapositivas, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? Y nosotros somos Tecpatl, y o sea, Tecpatl fue un proyecto alterno al SF, ¿no? Posterior para hacer murales grandes, güey, ¿no? El graffiti monumental fue como el concepto con el que lo bautizamos. Pero empezamos acá y a hablar y bla, 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 y no manches. Al final, güey, la banda quedó así bien prendida, güey, y baja Chaz, güey, y nos dice, yo quiero cotorrar con ustedes, dice, ustedes están locos. Y a partir de ahí, güey, empezamos a cotorrear y cuando hicimos el Aliados en el 2007, el segundo Aliados. El del Faro, ¿no? Ese güey vino, güey. Sí. Vino con Saber, vino con Abel, vino con Vial, güey. Vino Escribe, vinieron los Mac Crew, güey, de Francia, güey. Vino el SEAC a Guadalajara, güey. O sea, vino un chingo de banda, güey. Internacional, muy cabrona, güey. Y ni un peso nos cobraron, güey, ¿no? O sea, todos vinieron por sus propios medios, güey. Gracias por la conexión a Chaz, güey. Sí. Y pinté con Chaz, güey, o sea, pintamos, güey, y nos hicimos amigos, güey, y fue algo bien verga, que dices, no mames. O sea, yo, de un pedo de cuando tú empiezas admirando a una persona y después la conoces, y después, ese compa, o sea, ese señor, güey, nos agarró a Peque, a Homie, a mí, y nos dio unas palabras, güey, que igual ahorita se las voy a repetir, güey, así que, y que igual es como para valorarlo, güey, ¿no? Porque pues la banda va a la pinta, güey, van a los eventos, güey, y se transvergan, güey, y chupan un chingo y se desmadran y hacen feo. Y está chido, güey, es su manera de vivir. Sí. Pero algo que vio Chaz, güey, porque ese güey ha viajado por todo el mundo viendo eventos y viendo muchas cosas, lo que dijo, en México no se pinta como... Y también lo vi cuando fuimos a Centroamérica, güey, ¿no? O sea... No hay eventos como el Aliados, güey. No hay eventos como los que se hacen aquí, güey, ¿no? Entonces, él decía, en ningún lugar del mundo, güey, se pinta como se pinta en México, güey. O sea, en la convivencia, en el cotorreo, dice, te estoy hablando del 2007 y me dijo, sí. Nos dijo, güey, ¿no? Dice, en 5 años, después de 5 años, México va a ser la capital mundial del graffiti. Hoy te puedo decir, güey, por toda la banda que ha pasado por México, güey, que es real, güey. Sí. Que es real, güey, porque no tenemos tantas restricciones, güey, no tenemos tantos problemas, güey, no tenemos tantas dificultades para poder realizar. Hoy las cosas ya son más fáciles, güey, hay material, güey, hay válvulas, hay chingo de información en internet, güey, ¿no? Libros de arte. Hay muchísimas cosas de las que te puedes agarrar para poder hacer buen graffiti, güey, ¿no? Y sobre todo, pues también hay que leer, cabrón, ¿no?
Sí, eso es lo que nos falta. A cada cosa siempre hay como un compromiso más adelante, güey, ¿no? Cuando yo empezaba, pues también cuando empezaba con mis caracteres, pues dibujaba muñecos con unos toquesotes, con unas caguamas, y, o sea, la fiesta, güey. Era lo que yo vivía en sí, ese tiempo, sí, lo que veías. Güey. Pero cuando llego a escuchar unos morritos, güey, así, chiquitos, y un morrito, imagínate, de 8 años, y que le digo, ¿cuánto llevas pintando? Y me dice el chavito de 8 años, güey, ¿no? Pues yo llevo como 3 años, güey, así. O sea, un morritito, güey. Sí. Pero cuando te enseña sus dibujos, hizo un güey con un toque como el que yo pintaba, güey. Ahí me llegó el madrazo, güey. Es decir, tienes una responsabilidad, güey. A lo mejor a la banda le vale madre, güey. Pero yo sentí una responsabilidad, güey. Porque la banda que viene atrás, güey, viene consumiendo y viene... Como te tiene una admiración, güey, viene haciendo lo que tú haces, güey. Y si tú te transvergas, ese güey también va a ser un alcohólico, ¿sí?, drogadicto, güey, ¿no? Sí, que de por entonces, sí, la neta, como grafiteros, pues tenemos una mala fama, carnal. Pero entonces fue cuando me clavé más al pedo de desarrollar mi dibujo a lo que es la raíz, a la tradición, pues mexicana, güey, sí, ¿no? O sea, hacer mis propias reinterpretaciones, güey, de los íconos mexicanos, güey, ¿no? De los simbolismos, güey, ¿no? Del pedo de agarrar a los guerreros, güey, ¿no? Modificarlos, ¿no? Esa es mi visión, güey. Sí. Pero entonces ya me voy a otra cosa. Todavía hago crítica política o social, güey, en mis grafitis, pero ya no saco esa parte que fomenta el desmadre en los morros, güey. O sea, los morros ya van a agarrar el desmadre en la calle y va a ser su pedo, pero yo no me voy a hacer responsable de todo ese desmadre. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero es bien chido, güey, pero también sí, te digo, hay... Yo adopté o yo me abracé al compromiso de decir qué le voy a dar a la banda, güey, ¿no? O sea, en mí sí está el pedo de qué les voy a dar, güey, ¿no? No, ¿qué les, chingón. ¿Qué les ofrezco, güey? Y lo que hago, pues, es lo que soy, güey, ¿no? Y lo que vivo ahorita, pues, sí. Pues tal vez no estoy tan sobrio, pero el pedo es de que pues ya no bebo ni me drogo, güey, ¿no? Y eso es pues sí estoy loco, ¿no? Y eso es gracias al cuarto y quinto locura, paso, carnal. Y la locura me la controla el graffiti, güey, ¿no? Sí, carnal, no, pues que la neta, qué chingón. Y como dices, sí existe una responsabilidad por parte de los que pintamos hacia, pues no tanto a lo mejor y hacia las nuevas generaciones, igual incluso hasta para la comunidad, carnal, ¿no? De por sí yo les comentaba, pues si de por sí los barrios en México pues son agresivos, carnal, hay violencia, hay pobreza, hay mucha preocupación, y como para dejarles el barrio todo terroreado visualmente, pues ya estaría muy cabrón, ¿no? Se trata de aportar, como dices, y de ver de una, pues de vernos como los que vamos haciendo que la gente vea que no todo es terror, ¿no? También dentro del graffiti puede haber, pues, banda que dejamos o queremos dejar un mensaje. Mínimo, yo en mi caso, güey, pues es un mensaje siempre burlón, chusco, que la gente al ver mi pintura, güey, pues se identifique o se rían o vean ahí algo que mínimo les alegre el pasar por ahí, ¿no, carnal? En ese concepto, y pues ya sea con los personajes y con los mismos colores que uno proyecta, pues te aferras a querer de dar algo, como tú dices, ¿no? Al barrio. Sí, igual no todos los mensajes van a ser bonitos, ¿no? Pero pues hay que proyectar algo chido. Sí, no, pues sí, mi humo, pues... La neta, pues todavía tenemos aquí unos minutos y pues no sé, ¿quieras mandar un saludito a alguien en especial? Saludos a toda mi banda, a todas las Sin Fronteras, a todos los que se han quedado ahí en el pinche camino, a todos los que los atrapó el bizcocho asesino. Ya no los dejaron pintar. Los sometieron como a loco. Sí, pues mira, lo que te decía hace rato de cómo nosotros le invertimos no solamente el pedo del tiempo o la vista, ¿no? Porque ya usamos lentes, güey, ¿no? Sino que el graffiti en su valor, el que nosotros tenemos, es el que le invertimos la vida, cabrón, ¿no? O sea, le invertimos la libertad, güey, porque pues a huevo que hubo atorones, güey, a huevo que te digo que cuando yo pinté esa parte del metro, se me cayó una válvula
y estaban las vías y pegué así, güey, ¿no? Y dije, no mames, era la barra electrificada, güey, pero eran, sí, eran después de las 3 de la mañana, cabrón. Entonces no había corriente, güey, ¿no? Y así, imagínate morir acá por el trasero, güey, acá, güey. Dios me quiere mucho, güey, ¿no? Sí, entonces, o sea, arriesgas la vida, güey. Haciendo sí, graffiti, o sea, en ningún otro tipo de arte, güey, existe eso, güey. O sea, que arriesgues la vida, que arriesgues la libertad, güey. O sea, eso no existe en ningún otro tipo de arte, güey. Si acaso porque se suben borrachos a cantar rolas en los camiones o en el metro, güey, pero... Sí, pero, o sea, realmente el graffiti le invertimos mucho, sí, o sea, y a lo mejor es algo que no acierto, no sé, realmente no lo alcanzamos a valorar ni a distinguir, porque nos apasiona, güey. O sea, yo creo que los que hemos sobrevivido a todo este tiempo, estar pintando, en mi caso llevo 26 años, en el caso de Peque lleva 30 y algo, güey, igual el sketch, güey, o sea, son mis carnales de hace un chingo de tiempo y son los que, pues, siguen siendo el parámetro, güey, ¿no? Sí. O sea, hay un chingo de cosas, güey, pero la neta, güey, o sea, el realmente desarrollar cosas muy cabronas ya a nivel artístico y monumental, güey, así cuando nosotros nos juntamos fue algo muy cabrón. Y porque el pensamiento del artista urbano, güey, pues siempre es individual, güey, ¿no? Yo creo que apenas hubo como un ejercicio, ¿no? De un evento que se llama Paredes Sucias, pero fue como un evento de ilustradores. O sea, es como lo veo yo, ¿no? Sí. Como yo soy grafitero, me mandaron hasta la pinche orilla. ¿Usted qué hace aquí? Sí. Sáquese a la verga, ¿no? Está bien. O sea, se generan los espacios, está bien chido, güey. Sí. Pero ves un chingo de técnicas, ¿no, güey? Y yo creo que quieren replicar un evento de graffiti, güey, con técnicas mixtas. Está bien. Eso es ese evento, güey, ¿no? Pero te digo, esa gente no pasó por todo lo que nosotros pasamos en la sí, calle, güey. Darnos unos putazos, güey. Defender una firma, güey, unas letras, güey, un estilo, güey. O descolgarte de un espectacular, güey, ¿no? Descolgarte de un puente, güey. O sea, todo ese tipo de cosas ellos no lo han hecho y no lo van a vivir. Y no tienen por qué vivirlo. Pero lo que nosotros tenemos, güey. Tú también ya tienes tus años, güey. Y creo que mucha banda, los crews, güey, han permanecido por la banda que se ha mantenido vigente, güey. Sí. De tu crew, güey, yo no conozco a nadie más que a ti, güey, ¿no? Sí. Pero yo sé que tienes un crew y tienes una banda que te respalda, güey. Aunque unos hayan ido, otros entran y siempre ha sido así. Igual ha sido en todos los crews, pero siempre hay una cabeza, güey. Y siempre hay alguien que va siendo la punta de la lanza, güey. Y nosotros hemos sobrevivido a todo ese pedo. Nos hemos mantenido en el pedo de hacer graffiti tradicional. Manejamos todas las técnicas porque somos la verga. Porque al chile tú aerografías, tatúas, de diseñas, todo, canal, para todo, sobrevivir. O sea, nosotros hacemos de todo y todo lo aprendimos empíricamente, güey. No hubo una escuela, güey, no hubo un maestro, güey, ¿no? El Locoter también es aferrado, güey, tatúa y hay un chingo de calidad entre la gente, güey, que tiene todo el tiempo haciendo esto, güey, mil veces, güey, ¿no? Entonces, Chas decía, güey, ¿no? Tú te puedes decir grafitero o tú te puedes decir tatuador o artista o lo que tú quieras después de 10 años de seguirlo haciendo y permanecer, güey. Porque en 10 años, güey, cambia tu manera de pensar, güey, y deja de ser una moda, güey. ¿No te ha tocado escuchar a muchos babosos, güey, que dicen, no mames, yo cuando era joven fui grafitero, güey, así como sus 3 meses, güey, ¿no? Sí. Sus cuatro años, ¿cuatro años qué, güey, no? Sí. Y ya, güey, o sea, no mames, esto es de permanencia, cabrón. Esto no es de ni las los recuerdos, güey, ni las glorias del Púas, güey, ¿no? O sea, este es... A mí, las nuevas generaciones a lo mejor ni me conocen, güey, ¿no? No conocen ni las reglas básicas del graffiti, sí, pero se sienten grafiteros y está bien. Es por eso que decidimos y formamos este concepto de programa, carnal, para que pues se dé a conocer la realidad del graf, porque me ha tocado escuchar a banda que se autodenominan historiadores del graffiti, carnal, y cuentan unas historias bárbaras, la neta, y es banda que también, es banda que lleva sus años, güey, pero la neta que no la ha vivido. O sea, yo creo que hay banda también
que se consideran viejos en el graffiti, pero que siempre han ido al ladito de la vereda, ¿no? No han formado vereda. Sí, sí, sí. Y se autodenominan así, no, yo soy el chido para contar la historia de todos, ¿no? Porque en su momento los saludé, pero les digo, es diferente cuando te lo platica la banda que sí lo vivió, como todos los que han venido hasta ahorita aquí al programa, que te comentan cómo iniciaron, cómo le formaron, cómo se enfrentaron ante su familia para pues hacer este desmadre que era muy mal visto, pues todo lo que llegaron a pasar, accidentes, corretizas, atorones, accidentes. Entonces, como les digo, no hay que quitarle mérito a la banda vieja, porque la neta fueron los que, gracias a ellos, la neta nosotros existimos y nos formamos con esto, carnal. Pero pues vamos a ir a la música con el loco, mi carnal, y pues ánimo, yo la locote. Neta, pues qué chingón, mi humo. Escuchen al loco. ¿Ya? Sí. Bueno, esta siguiente canción la hice pensando en mi hija que está ahí en el cielo, en mi hija que tiene 1 año 3 meses y en todas las mujeres del mundo. Se llama Eres, con mucho respeto, venga. Keep hop, guerrilla y rima. Hay veces cuando hablan de rap, hablan de calle, piensan que todo es guerrero, todo es revolución. También hay corazón, hay amor y hay poesía. Allá en el cielo, yeah. Eres la rima más preciada que haré en tu honor. Eres palabra escrita en manos de quien se diga tu Dios. Eres la estrella que jamás mire que se apagará. Eres la historia más hermosa que alimenta esperanzas. Eres los ojos del ángel que bajó y no regresó. Que el cielo llora lluvia para que vuelvas, mi amor. Eres la fuerza inquebrantable de tu pecho de hierro. Eres pues y una palabra con el alma de acero. Eres los ojos benditos que encierran mi universo. Las alas que algún día tuvo el ángel que creó el infierno. Eres mi fuerza, mi lucha, mi grito, revolución. Eres el último suspiro al morir por tu honor. Eres poesía que alegran mis pulmones. Eres promesa que alegran viciosos y perdedores. Eres los ojos que mis manos anhelaron tener. El fuego eterno que en tu pecho me abraza y me hace nacer. Eres la flor que a diario vida le da al colibrí. La excusa más hermosa para resucitar por ti. Eres todo lo que perdí por la mañana, llevándote mi luz, mis sueños y mi derrotada alma. Eres mi vida, mi rap, mis trazos, mi esperanza. Eres el sueño real que amanece en mi cama. Eres todo lo que se fue volando en mi ventana. Eres el lado sano de este corazón en llamas. Eres mi vida, mi rap, mis trazos, mi esperanza. Eres el sueño real que amanece en mi cama. Eres todo lo que se fue volando en mi ventana. Eres el lado sano de este corazón en llamas. Eres el humo del blunt que me serena y relaja. Mi droga más preciada que escondo bajo mi almohada. Eres sencilla oración que aprendí en la infancia, que a pesar de los tiempos jamás nunca podré olvidarla. Eres las llamas del sol en un cuerpo de hada. Eres estatua, pintura, poesía nunca contada. Eres letal, peligrosa como certera bala. Eres fuerte y agresiva como león atrapada. Eres la grima bendita que David un canalla. Eres las manos guerreras que se mueren en la raya. Eres la voz certera de quien tiene miedo a amarte. Eres la fe de un infiel, la virgen de mi estandarte. Eres dulce sensación cuando soñé en tu sonrisa. El perfume de tu cuello, el suave de tus mejillas. Eres los labios rojos que siento y que me erizan. Eres el cuerpo perfecto que me enloquece y exhibe. Eres el mensaje del ser que alegra mis mañanas. El grito desesperado que dice no te vayas. Eres el frío de la noche a las 3 de la mañana. Eres el silencio de un hombre que grita que te ama. Eres el secreto más grande que no pude callar. Eres la razón más temible por quien puedo matar. Eres el instante eterno que me hizo enloquecer. La poesía bendita que moldeó tu hermoso eterno ser. Eres mi vida, mi rap, mis trazos, mi esperanza. Eres el sueño real que amanece en mi cama. Eres todo lo que se fue volando en mi ventana. Eres el lado sano de este corazón en llamas. Eres mi vida, mi rap, mis trazos, mi esperanza. Eres el sueño real que amanece en mi cama. Eres todo lo que se fue volando en mi ventana. Eres el lado sano de este corazón en llamas. Para mi hija Yaretsi que está en el cielo, Zumpango, Valle de las Calaveras. Eres mi raíz, mi casa, mi pedacito de tierra. Zumpango, mi pueblito, brillas como las estrellas. Tu kiosco, tu laguna y tus mujeres bellas. Hoy, 8 de diciembre, cumple 1 año más mi pueblo, mi barrio querido. Me voy con esto, eso se llama En esta tierra que me vio nacer. Para todos los que luchan, aman y representan el barrio. Y levanto el puño izquierdo y te digo qué significa. Abajo y a la izquierda está el corazón.
para todos nuestros grafiteros caídos, para todos los que día a día salen a chingarle al trabajo. Esos son los guerreros que sostienen este país. Esos son nuestros héroes. Para todos los desaparecidos, para todas las asesinadas, para todos los que no tienen voz, aquí está su voz. Yo los represento y los llevo en el corazón. Hip Hop Guerrilla y Rima. A muy respeto, cabrones. ¡Viva México! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza. Y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día en que te liberaremos. Levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres. En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza. Y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día en que te liberaremos. Levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, tu historia y tus hombres. En esta tierra que me ha dado alegrías y penas, es mi país el hogar de derrotas eternas, donde no hay quien levante al pisoteado, y la vida de un hombre vale solo 10,000 varos. Es mi país que se esconde por temor a ser asesinado, secuestrado, morir, mientras políticos arrasan con todo a su paso. Pero como siempre lo decimos, suena trillado. En esta tierra se olvidó la sangre de antepasados que murieron por la gloria. Ahora a nadie le interesa su raíz y su cultura. Todos queremos dinero a pesar de la angustia, que es que se ha vuelto cotidiano humillar al hermano. Y ver en los periódicos cadáveres cercenados, nos van matando la sensibilidad y el amor de luchar por la vida, de sentir el corazón. Nos han vuelto máquinas para trabajar, nos quitan tiempo para nuestra familia a disfrutar. No quieren que soñemos, nos pongamos a pensar en el futuro que a nuestros hijos vamos a entregar. Ahora da miedo planificar a una familia, te puedes quedar sin hijos a la vuelta del esquina. Pero todavía existe gente que no quiere caer y lucha día a día la esperanza hacer nacer. Gente que ama y representa el color de su tierra, y abre sus negocios y siembra su parcela. Gente que sale todos los días por la mañana a trabajar con sus manos, sacar para la papa. Gente que viaja en el metro o en el camión, y a pesar de un día duro, a su gente le regala amor. Gente que cuando ve tirado a su hermano en la banqueta, se acerca a levantarlo, a luchar contra las penas. Gente que cuando ocurre una desgracia, no duda en proteger a inocentes a pesar de las balas. Gente que no le sobra ni un mísero centavo, pero cuando los visitamos nos ofrecen un taco. Gente que no tiene ni siquiera dónde dormir, pero en cada semáforo nos enseñan a vivir. Si tú eres de esos que sienten que hay una esperanza, si eres de esos que no se vende a partidos y trans, si tú eres un guerrero que no se detendrá, y con tu esfuerzo y tu trabajo algo sí lograrás. Quiero decirte, cuando pienses que nada has logrado, cuando tus manos estén cansadas de tanto trabajo, cuando tu alma ya no pueda seguir en la batalla, recuerda que un guerrero muere frente a la raya. Aunque te parezca, porque por ti tu trabajo todavía vive esta tierra. Si tú no has hecho nada por sentirte orgulloso, si tu vida está vacía, solo el dinero es gozo. Quiero decirte que el dinero no te servirá cuando ya todo esté acabado y no quede nada. Ni el oro ni el poder te regalará la gloria que solo a pocos se les dará esta dulce victoria. Si tú no has hecho nada por rescatar tu tierra, ¿qué esperas para empezar? Este país te espera. Si tú no has hecho nada por revivir el barrio, ¿qué esperas para comenzar? Nosotros ya empezamos. Muchas gracias a Luisa, a toda la pandilla que está aquí presente. ¡Viva México, cabrones! En esta tierra que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza. Y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día que me vio nacer, esta tierra bendita que me enseñó a crecer, es mi país donde tengo mi esperanza. Y a pesar de lo que digan, tuya es mi vida y alma. Y llegaré el día que te liberaremos. Levantaremos los puños como nuestros ancestros, y no habrá quien se avergüence de tu nombre. Lucharemos por tu gloria, por tu historia y tus hombres. ¡Viva Ciudad Neza! Muchas gracias, un honor. DJ Spice, Hip Hop Guerrilla y Rima. Venga. Hip Hop Guerrilla y Rima. Ah, cabrón. Va a haber putazos, ¿ok? Hip Hop Guerrilla y Rima.
escucha aquí nada, pero bueno. Bueno, ya se escucha. Muchas gracias, mi loco, por venir aquí al programa. Muchas gracias al humo. Pásenle, carnales, los que quieran. Mandar un saludo, vénganse, pues todos somos parte del equipo. De todos lados. Carnales, mandamos un saludo. Cherryman, te prometí un saludo, carnal, a toda esa banda de Cruz Azul, estamos con ustedes. Saludos a Luquiñas, carnal, negro, chingón por vernos. Saludos a mi esposa que también nos está viendo. Saludos a toda la tropa, a todos. Toda la banda grafitera que también sigue haciendo la chamba en la calle, cabrones, chingón. Porque también si no hubieran hecho su jale, güey, estos güeyes que disfrutan del arte, güey, no tuvieran las puertas abiertas. Chido, huevo. Compas. Saludos a toda la banda de los HSK, a todo Nesa y a mi mamá que me está viendo. ¡Ah! ¡Carajo! Saludos a toda la banda que nos siguen, Nesa Rifa. Saludos a toda la pandilla de Nesa, sigan apoyando el proyecto Hijos de la Calle y saludos a toda mi familia que me está viendo. Gracias a toda la pandilla por invitarme, Alvisa. Yo también tengo un programa todos los viernes a las 7 de la noche, Voces de Barrio. Y bueno, voy a invitar a Alvisa, ojalá vaya el humo, maestro, de verdad. Para mí es un placer, cuando me enteré que ibas a estar aquí, pues me emocioné porque por ti pinto y ya no sigo más. Gracias, carnales. Pues muchas gracias, carnales, por seguirnos aquí en su programa favorito, Los Hijos de la Calle. Y pues estaremos pasándole algunos videos y estaremos dándoles pues las primicias de la banda que va a caerle aquí. Y seguiremos teniendo banda así pesadona como el Master Humo. Un saludo también a mi nena, a Marlita. Te amo, hija. Bye. Saludos, nos vemos. Para que vean que sí, no todo es vagancia, amigos. Cuídense mucho, nos vemos. Son monas.